El presidente del Cabildo firmaba hoy la entrega de un vehículo eléctrico a cada uno de los ayuntamientos de La Gomera y otro para el Consejo Insular de Agua. Con esta jornada dedicada a la movilidad sostenible, la institución pretende acercar a los ciudadanos las diferentes iniciativas que está llevando a cabo en materia de sostenibilidad y autosuficiencia energética en la isla de La Gomera. Crear un poco de conciencia colectiva y entre ella con los ayuntamientos, entregándole un vehículo hoy, se lo cedemos en uso hasta que la propiedad la puedan adquirir como consecuencia del cumplimiento de la normativa general de adquisición. Y desde luego yo creo que va a ser útil porque lo hacemos uno para cada municipio, que son 6, otro para el Consejo de Agua. Y lógicamente todo esto tiene que ver con la política que vamos a seguir el próximo año con cargo al presupuesto del Cabildo de La Gomera, de tal forma que destinamos una partida de 800.000 euros también para incentivar de forma compatible con otras ayudas la compra de vehículos eléctricos. Agradecer al Cabildo Insular la generosidad que ha tenido con los ayuntamientos de la isla de La Gomera al aportar un vehículo, y además un vehículo eléctrico en este caso, que con lo que aporta de sostenibilidad y con la imagen que debe haber de La Gomera siendo una isla de reserva de biosfera. Y además con la necesidad que tenemos los ayuntamientos de vehículos para poder desempeñar las labores diarias, ¿no?, y cotidianas. Ahora mismo casi todos, yo creo que nos encontramos aprovechando otro tipo de ayudas, renovando la flota de vehículos para poder garantizar al final unos servicios de calidad a la ciudadanía. Y por otro lado, por supuesto, el eje de la sostenibilidad, de la garantía de no contaminar, de no emitir CO2 a la atmósfera. Ya lo está diciendo el presidente, son miles de toneladas al año las que se están emitiendo. Y ahora son miles de toneladas al año las que estamos ahorrando y las que no emitimos.